Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay, un programa con código, con Leo Rubín. Made in Paraguay, un clásico totalmente renovado. Made in Paraguay es presentado por Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Profenol Ibuprofeno, en cápsulas blandas. Made in Paraguay versión 2023. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todos y a todas aquí con un blues frenético, ¿eh? Este blues espectacular, me encanta esta banda porque además puede mezclar nuestro hermoso idioma guaraní con una música, un tipo de música, un estilo de música muy norteamericano que viene de las profundidades de la esclavitud incluso norteamericana, así que se fue transformando, ¿no?, de a poco, y que llega a Paraguay hace unos años, y bueno, esta versión de poder hacer en guaraní es espectacular. ¿Cómo le va, señor Tobias Rubín AM? ¿Cómo está usted, joven? ¿Cómo le va, señor? Sí, así como usted dijo, esta banda se llama Palma Loma Blues, directo de la República de Luque. Sí. Y el tema también se llama Por Causa del Blues. Por Causa del Blues. Espectacular, espectacular realmente. Bueno, muy bien, esa va a ser la cortina del día de hoy aquí en Made in Paraguay, en este día de hoy, que arrancamos con mucha información y por supuesto siguiendo analizando un poco, por un lado, no podemos perder todo lo que viene derivando de las elecciones, ¿eh? Fraude, no fraude, etcétera. La gente por ahí se puede llegar a cansar. Y eso es lo que han hecho los colorados eternamente, ¿no? Siempre han hecho fraude. Ojo, ¿eh? Yo también estoy en esa línea de que no tengo cómo comprobar si hubo un fraude exactamente, porque el acta, todo lo que ustedes quieran. Pero que siempre hubo fraude, siempre hubo. Sin en hecho pudo contratar en Asunción, el intendente de Asunción, 1,000 personas. Imagínense 1,000 personas trabajando con la plata nuestra, porque yo también pago impuestos tanto en Asunción como en San Bernardino. Y con el dinero nuestro, él paga a 1,000 funcionarios que hacen de operadores políticos, que no están trabajando en la municipalidad. Porque si estuvieran trabajando, uno vería algo, ¿no? Algún cambio en la municipalidad. Pero esas 1,000 personas que contrata el intendente de Asunción es para operadores políticos. Ahí ya empieza un fraude.
porque te están haciendo un fraude al robarte el dinero. La palabra fraude no significa solamente el que te robó el voto. Ojo, vayan a buscar el diccionario y vean qué significa fraude. El fraude como una estafa. Ahí ya te están estafando desde el primer momento. Cuando ellos tienen más de 400 mil funcionarios y donde el 70-80% se declaran colorados y nosotros le estamos pagando con nuestros impuestos, imagínense esas 400 mil personas, el 80%, redondean 300 mil personas, más toda su familia que se sienten obligados, algunos obligados, otros que son los famosos planilleros que están siendo financiados por nosotros mismos, multiplica eso. Estamos hablando de una barbaridad de gente. Por eso ellos tienen el famoso voto duro de 1.100.000 votos, porque con 500, 600 mil personas, 700 mil personas que dependen de, entre comillas, del Partido Colorado y que les obligan a votar por ellos para continuar. Porque ¿quién quiere perder su planillerismo? O si sos un funcionario público, ¿quién va a decir a la hora del, sea del voto marcando con boleta o sea con la urna electrónica, va a decir, ¿qué hago yo? Gano tantos millones y voy a votar por Efraín Alegre o por Payo Cuba, a lo mejor por Payo, por rabia, ¿no? Evidentemente que ahí ya hay fraude. Pero vamos a hablar de este tema en un rato con dos especialistas. Pero bueno, ustedes nos pueden seguir, Tobías Rubín, ya saben, por Yanduti AM, tu primera fuente de información. Nos pueden también seguir por el canal 17 de Tigo Star, Yanduti TV, y por nuestras multiplataformas, Leo Rubín en YouTube y en Facebook, y Leito Rubín en Instagram y en Twitter, y también por el canal Red de España, donde estamos transmitiendo todas las semanas, en el canal Red de España, donde está el querido Pablo Iglesias, Ana Ginofenova, la periodista rusa, está Daniel Toñetti también. Hay una programación espectacular que ya le vamos a ir desarrollando y contándole más. Y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, por supuesto. También estoy en el TikTok, eso tenemos que agregar después, Toby, algún día. Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es la tapa del día de hoy, señor Tobías Rubín? La tapa del día de hoy, vamos a poner en pantalla. ¿Quién contó los votos de las elecciones en Paraguay? ¿Quién contó los votos? ¿Contó una caja boba? ¿Contó una máquina? Es una gran mentira cuando te dicen que contaron los miembros de mesa, aunque tenía Efraín 2-1 y toda la bola de terapia. ¿No contaron ellos? No. No hay una sola de mesa que haya contado los votos. Contó una caja boba, que tenemos que confiar en esa caja boba. Bueno, con el doctor Emilio Camacho, doctor en Derecho, y Mario Esquivel, que es un experto en informática, ingeniero, incluso él llegó a ser presidente de Copaco. Vamos a hablar con él. Y también vamos a hablar más tarde con Eduardo Carrillo de TEDIC, en una llamada telefónica que vamos a hacer en breve. Así que de eso va a ir como parte del programa. Pero tenemos que arrancar, Toby, también con noticias de esta semana. Llegó a Paraguay extraditado un personaje llamado Tío Rico, así le dicen. Pero vamos a centrarnos primero en Errico Galeano, uno de sus secuaces. Y para que vean que el fraude existe, y no solamente el día de las elecciones, aquí está la foto publicada el día de ayer. Fíjense lo que es esta horrorosa foto. El que está en el medio es Errico Galeano, este. El que está a su lado es Aliana, acaba de ser en elecciones fraudulentas electo vicepresidente. Acá arribita nomás está Santiago Peña, electo presidente. Acá a su costado está el inefable Calega Laverna. Y por supuesto acá a la izquierda, más arriba, lo pueden ver a Horacio Manuel Cartes Jara. Todos ellos estaban en un festejo colorado. Todos ellos estaban en un festejo colorado, felices de la vida, en la casa de un narco, acusado de narco, Errico Galeano.
puedes venir acá todavía un ratito. Santiago Peña después sacó un comunicado diciéndose que, bueno, como él es diputado, entonces dicen, bueno, no le quedó otra. Vamos acá nuevamente para mostrarles de qué se trata Errico Galeano. Creo que acá se ve mejor. En un acta de imputación fiscal. Vamos a intentar resumir esto para la gente tanto de Paraguay como de España y Latinoamérica, a ver si pueden entender. Errico Galeano, diputado nacional, el 8 de febrero, atiendan esto porque no es tan complejo, ¿eh? Vos seguime el ritmo, Toby, si no entendés algo me preguntás porque necesito que se entienda porque es muy fácil. El 8 de febrero del 2013, el señor Galeano compra un inmueble aquí cerquita en Aqua Village por $210,000. Entregó $10,000 y luego le quedó un saldo de $200,000 en 18 cuotas mensuales de 11,000, el cual pagó todito el 22 de septiembre del 2014. ¿Se entiende todavía hasta ahí? Perfecto. No te escucho. Oh, perfecto. Compró un inmueble que vale, ¿cuánto vale? 210,000. Exacto. En el 2018, cuando él sube como diputado, tenía que presentar su declaración jurada a la Contraloría. ¿Pero qué pasó, Tobías Rubín? ¿Qué dice acá? Ocasión en la que no declaró como parte de sus activos este inmueble. O sea, Errico Galeano se compró un inmueble por $200,000 y se olvidó de incluir en su declaración jurada. ¿Me seguís? Yeah. Hasta ahí no hay ningún problema. Es decir, hay un tremendo problema porque se olvidó de decir que tenía un inmueble de $200,000. No es que se olvidó, no lo quiso hacer. ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque en el año 2020, Errico Galeano le vende el inmueble en un contrato de compra-venta privada a un personaje llamado Hugo Manuel González Ramos, que también está imputado. ¿Sabe por cuánto le vendió? Por $1,000,000 que le entregó en efectivo. ¿Quién te entrega $1,000,000 en efectivo, Tobías Rubín? Un narco. Un narco. $1,000,000. Una propiedad que valía 200,000 en 5 años logra valer 5 veces más. Imposible. Vayan a preguntarle a alguien que compró alguna propiedad en Aqua Village si vale $1,000,000 a lo que valía 200,000 hace 5 años, 6 o 10 años atrás. Bueno, este contrato que hicieron entre este Errico Galeano, diputado narcotraficante, amigo de Santi Peña, de Aliana, de Galaverna, y de Cartes, como ya hemos visto en la foto, y de otros popes que a lo mejor alguno de esas de que estaban en la foto pueden ser ministros de este país, ahí ya se dan cuenta que el fraude sí es real. Este señor Galeano, Toby, le vendió supuestamente a alguien por $1,000,000, ¿no es cierto? Este contrato constituiría una simulación, la cual fue realizada a fin de no dejar registros acerca del verdadero comprador. ¿Quién es el verdadero comprador? Miguel Ángel Infran Galeano, alias Tío Rico, que en el 2020, junto a Sebastián Enrique Marcet Cabrera, uruguayo, formó parte de una organización transnacional creada en el territorio paraguayo, el cual, desde nuestro país, fue enviando al extranjero cargas de cocaína. Pero estamos hablando, mira, una de ellas se envió 1.071 kilos de cocaína. Una tonelada y 71 kilos de cocaína ocultos en unas bolsas que contenían supuestamente harina de soja. Que surgió, ahí explicaba de dónde, después llegó a Bélgica, bla, bla, bla. Otro caso
otras toneladas, otras 1.131 kilos de cocaínas, otra vez ocultas en harina de soja, que llegan nuevamente a Bélgica. Es decir, el señor Galeano, dice aquí la imputación fiscal, recibió $1 millón en efectivo proveniente del tráfico internacional de cocaína. Fíjense ustedes, el señor Errico Galeano, señor, es una manera de decir, el diputado colorado Errico Galeano, amigo de Santi Peña, de Cartes, de Galaverna, de Aliana, donde estaban todos juntos, y si no me equivoco también estaba la que podría ser también, ¿cómo se llama? La que está en el equipo de transición. Lea Jiménez. El señor Galeano recibió en efectivo $1 millón proveniente del tráfico internacional de cocaína, cuya ganancia la obtuvo Miguel Ángel Infran Galeano, alias Tío Rico, que ya vendió varias toneladas y que cayeron en Bélgica, mediante la realización de esta actividad ilícita, al fin de asegurarse el disfrute de dicho bien. El citado imputado celebró el contrato privado, bla, bla, y explica de nuevo. Dice que en el 14 de octubre, a pedido de Galeano, el cual fue... Mirá por acá lo que dice. Oportunidad en la que el comprador le entregó al vendedor la plata, o sea, los $1 millón, la cual tuvo que traer una máquina contadora. Igual que una película. Cuando ustedes ven la película del tráfico de drogas, de Escobar Gaviria o Fariña, cuando vieron, si vieron la serie de... O sea, tienen que traer un contador de dinero porque estamos hablando de $1 millón en efectivo. Bueno. Después siguen explicando los distintos allanamientos. Aquí habla de el 26 de febrero. Se realizó un allanamiento, fíjate acá, Toby, donde se encontró una factura de la ANDE y ahí se le conecta a Errico Galeano. ¿Eh? El tipo no había contado que era su inmueble, cuando se pilla y se hace, él busca cómo zafar. Siempre se dejan rastros. Sin embargo, Errico Galeano no solamente estuvo vinculado a la organización criminal por el acto de compra-venta de inmuebles, sino también le habría brindado a los líderes de este grupo ilícito, es decir, a Miguel Ángel y Fran Galeano, alias Tío Rico, que acaba de ser extraditado y está en Paraguay, y a Sebastián Marcet, que es un uruguayo. Este también estaba metido en temas futbolísticos, ¿verdad? Sí, se hacía pasar como jugador. No te escuché. Se hacía pasar como jugador de Capiatá. Se hacía pasar como jugador, claro, porque Galeano es de Capiatá. Era presidente. Errico. Errico Galeano era presidente del Club Capiatá. Y ahí Marcet se hacía pasar por futbolista. Fíjense ustedes, una cosa de Netflix. Es decir, Errico Galeano no solamente le vendió esta propiedad para quedarse con un palo verde, sino que también le suministró a esta banda criminal el medio de transporte de su propiedad para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional. Es decir, le dio la logística. ¿Cómo le dio la logística? Aquí está. Una aeronave, es decir, un avioncito, que es propiedad de Errico Galeano, de la empresa Alpina, que es propiedad de Errico Galeano. En esa avioneta, obviamente podemos todos darnos cuenta que se transportaba también droga. Bueno, y entre otras cosas para moverse, no sé, de aquí para allá. Y acá empiezo a describir, Tobías, todas las cantidades de veces que Marcet con un Alexis Vidal González, otra persona, o después otra vez otra fecha, el noviembre, luego en diciembre, fueron utilizando la avioneta. Es decir, Errico Galeano habría estado al servicio de la organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas de cocaína enviadas desde Paraguay hasta su destino final, generalmente Europa, la cual
realizó su actividad en el país dentro del periodo de tiempo comprendido de los años 20 y 21, en la cual proveyó su aeronave con el objeto de que integrantes del mencionado grupo criminal ilícito puedan trasladarse en vuelos locales para de esa manera concretar el envío de drogas al extranjero. A cambio de la provisión del mencionado medio, Erico habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de cocaína, lo cual había sido insertado dentro del sistema financiero y económico mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada o bien a través de compra de bienes adquiridos en el intervalo de los años 20 y 21. Bueno, de esto también tenemos que hablar porque esto también forma parte del fraude. Y vamos a volver a poner en pantalla, mi querido Tobías, para que nadie... Igual después se olvidan los perros, ¿no? Porque uno dice, bueno, después llega la hora de la verdad, le van a votar a los mismos. No es que le van a votar porque le voten. Ahí está. Aliana abrazado al narcotraficante Erico Galeano. Ningún problema. Santiago Peña arriba sonriente, ningún problema. Galaverna, pero menos. Muchísimo menos. Peña, ya les dije, Horacio Cartes. Sí, está Lea. Está Lea Jiménez, ¿verdad? Sí, está también Lea Jiménez. Ella no tiene tampoco ningún problema. Todos saben que... La Torre. ¿Eh? Raúl La Torre. Raúl La Torre, que dicen que va a ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea, todos ellos saben perfectamente que Galeano es un narco. Todos saben. Y todos saben quién es Cartes también. Pero no hay problema. Total. Se confirma la teoría del Carlito Podestá, lo que me dijo una vez. Yo no sé qué pasa con este gobierno. Hacemos todo mal las cosas y al final no sale bien otra vez. Esa es la risa de Galaverna, de Bestar, de Cartes, de Erico Galeano, todos se cagan de risa. El que está detenido es Payo Cubas, pero Erico Galeano es el narcotraficante, el que provee la aeronave, el que hace la compra-venta, el que cobra la guita, el que es presidente de un club, el que tiene un jugador supuestamente uruguayo que en realidad es su socio narco para llevar toneladas de cocaína a Europa. Pero... Y Pajape, ellos ganan nomás las elecciones porque son capos. Y nosotros somos los boludos, los de la oposición. Así pues nos tratan también algunos periodistas. Ustedes son los boludos de la oposición. Porque no controlaron las mesas. Porque Efraín Alegre dijo que había 2-1. My goodness. Ese es el análisis. Realmente ese es el análisis. ¿Cómo hacemos para sacarnos de encima esta lacra? Y está difícil. Acá hay un artículo que publicó... A ver, Toby. Pueden mostrar acá. Había levantado Benjamín Fernández en el Twitter. Tenemos que hablar del Partido Colorado, escribe Andrew Nixon. Y acá hace una explicación... histórica del Partido Colorado, desde Bernardino Caballero, que pasó después del 89. Dice, mucha gente subestimó el nivel de esta agencia del Partido Colorado, agencia como de empleo, ¿no? Y pronosticaron su errónea implosión. Por el contrario, las décadas siguientes mostraron, es decir, después de la caída de la dictadura, mostraron el aumento de su presencia con esta gran capacidad, esta máquina electoral, que se ha mostrado muy aceitada. El Partido Colorado puede ofrecer becas de estudio, organizar ferias de empleo en conjunto con el sector privado, al tiempo que ha mantenido un férreo control de la administración pública, factor que ha debilitado a la democratización del Paraguay por la falta de alternancia. Gracias a la promulgación de varias leyes, se calcula, acá está Toby, el 85%
de los 406 mil funcionarios públicos del país está afiliado al Partido Colorado, lo que lo ubica en el 70% en el caso de los funcionarios judiciales. Esto constituye un nivel de concentración partidaria en el sector público muy excepcional en el resto de América, con excepción de Cuba. Un poco esto es lo que estamos heredando. Pero vamos a seguir denunciando, vamos a seguir diciendo nuestras verdades desde aquí, o por lo menos lo que nosotros pensamos. Vamos a seguir también en política. No nos vamos a retirar de la política. Acá está mi tacita de Mae Paraguay. Y vamos a seguir. Vamos a ver cómo hacemos para desarmar esto. No la tenemos fácil. Porque el caso de Nenecho, que metió 1,000 personas más en Asunción, 1,000 personas más con dinero nuestro, para ser operadores políticos de Liz Arela, de su señora, que entró como senadora, cosas que solamente pasan en Paraguay. No es que esa pasión por el Partido Colorado, también es cierto, el Colorado, que es su club, soy Colorado, olimpista, Colorado, cerrista, no sé qué, está bien. Hay una parte de eso. Pero con eso no alcanza. Si vos no tenés esta maquinaria de 76 años que tienen ellos, arrebatada, robada, si vos no tenés esta maquinaria que ha secuestrado al Paraguay para estafarnos y robarnos y ser de los países más corruptos del mundo y seguir teniendo más del 25% de pobreza, ser de los últimos en educación, que no haya remedios en los hospitales ni en los sanatorios, que tengan que hacer ollas populares y polladas para comprar remedios, para poder pagar los mismos médicos, hacen esto. Que no haya una ambulancia aquí en San Bernardino. ¿Ustedes creen que la gente le puede seguir votando a esta misma basura? No. No me creo. No podemos dejar nosotros así a la de Dios. Que nos sigan estafando, que nos sigan robando. ¿Cuándo vamos a levantarnos como pueblo paraguayo? ¿Cuándo vamos a levantarnos realmente? ¿Cuándo vamos a cortar el hilo de este secuestro? Obviamente que hay siempre gente beneficiada, ¿no? Eso estaba pensando el otro día, hacer un video después. Lo voy a ver cómo lo organizo, ¿no? Siempre hay gente que gana cuando el otro pierde. Aquí todos perdemos. Menos el puñadito de siempre que se quedan con las contrataciones. Y fíjate vos la diferencia. Nenecho contrata 1,000 personas pagadas por la Municipalidad de Asunción con la plata de los impuestos para que le haga campaña política a su señora. Entonces, claro, vos decís, ¿cómo lo que tuvo tantos votos Liz Arela? Y ahí no está ya, amigo. ¡A platazo! No, vos te pichás porque tuviste 5,000 votos, me va a decir uno. Esto no se trata de picharse. No sé cómo se dice esto en España o en otros países de Latinoamérica. No. Esto no es una pichadura. Esta es la realidad. Con esa maquinaria gana cualquiera. Y además a eso tenemos que sumarle lo que vamos a hablar después de la pausa. Además de todo eso, vamos a hablar después de la pausa. Primero con Emilio Camacho. Porque se presentó esta semana un pedido justamente a la Corte Suprema, que va a tardar meses, y cuando ya tarde ya van a estar todos instalados. Pero vamos a hablar de ese tema con él y con el querido
ingeniero Esquivel, Mario Esquivel. Así que Tobías Rubín, hacemos la primera pausa, dale. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimpa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti, 10:20 AM, Ñanduti TV, multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Bueno, les decía que íbamos a hablar con el doctor Emilio Camacho, abogado, doctor en Derecho. Bueno, tiene un gran currículum y en este caso también apoderado de la Concertación última. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la gran audiencia y a las órdenes. Acá estamos. Sí. Bueno, Emilio, se presentó un recurso en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional. Dice, promover acción de inconstitucionalidad, solicitar medida de urgencia. Y me gustaría si me podés explicar, por favor, en principio, de qué se trata esta medida, qué es lo que se pide. Bien, en primer lugar yo quiero aclarar que yo no firmé la acción, pero fue por una falta de tiempo. Yo estaba en juicio oral, de eso requiere en presencia física permanente. Sí. No pude ultimar los detalles ni leer, pero sí comparto lo esencial del reclamo planteado. Lo que se pide concretamente es la apertura del sobrepaso. Y obviamente un escrito extenso de casi 17 páginas, leo, con argumentos de nivel constitucional, de Pacto San José de Costa Rica y de Derecho Procesal, donde se argumenta que corresponde la apertura. También yo quiero señalar que el ministro Rosel preopinó. Cuando todos los partidos, esto para hablar, yo no había firmado nada cuando eso, pedían reclamo, apertura del sobre 4, él sale, argumenta por qué no corresponde. Antes de firmar una resolución, él es juez, él tiene que hablar en estos casos a través de sus resoluciones. Entonces dijo que no correspondía y dice en su sentencia. ¿Vos te imaginas, Leo, audiencia, el secretario, por ejemplo, en la corte anuncia una sentencia antes? Es una nulidad absoluta, ¿verdad? Él no estaba habilitado para firmar esa resolución. También se plantea la nulidad de la I que impidieron que se abra el sobre 4. En realidad nadie ni siquiera sabe qué hay dentro. Teóricamente tiene que haber la papeleta de voto. Entonces ellos se niegan a abrir. Yo creo que es una negación arbitraria. No pueden invocar ningún artículo de ley que les impida abrir.
una potestad de una. Dos, ellos dicen también que muchos reclamos debían hacerse en el momento de la mesa. Eso es cierto, eso dice el Código Electoral. Pero si las nulidades surgen durante el proceso, ese es el momento que hay que plantear. En el momento en que vos enterás, dudás o sospechás alguna nulidad, ahí hay que plantear. Porque quien olvida el tribunal que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme esta constitución y las leyes. Entonces, si el sufragio, que a través del cual se conforman las autoridades, y hay un sobre que aparentemente tiene la papeleta de voto, la pregunta es al revés, lo que ellos dicen. ¿Por qué no abrir? No abrir. Y nunca van a poder justificar. Hablaban del principio de legalidad contra un error, hablaban de que no estaba expresamente habilitado. Argumentos sin un solo artículo legal que desprohíba la apertura. Siendo el TSJE el máximo órgano juzgador. Estos y otros puntos reclaman los colegas, Leo, y piden concretamente el trámite de la acción. Esto es medio largo, pita fiscal, etcétera, pero básicamente se pide la apertura del sobre 4 y que se proceda a auditar, a abrir, dice, un 10% de la mesa electoral. Ni siquiera se pide la totalidad, en un 10% de la mesa. Eso es lo que se pide. Bueno, a ver, para poner en contexto algunas cositas nomás, que podés recordarnos qué decía Russell. ¿Te acordás qué decía Russell cuando vos decís que él preopinó? Y Russell dijo dos cosas. Uno dijo que el principio de legalidad le prohíbe a ellos hacer lo que no están autorizados precisamente por la ley. Ustedes cometen tres errores muy importantes. La legalidad es muy distinto a la legalidad penal, la legalidad civil y la legalidad electoral. En sede penal, el principio de legalidad es estrictísimo. Pero en todas las otras sedes, el principio de legalidad lleva ínsito en sí, como lo dice el profesor Villagra Mafiodo, y toda la doctrina uniforme en este punto continental, las facultades implícitas. Así como el tribunal, facultades implícitas y explícitas. Así como el tribunal puede decir no, no abro, puede decir sí abro. O sea, ese es el primer error de analizar la figura jurídica. En segundo lugar, hay que recordar que a los jueces les está prohibido hablar sobre el caso, decidir públicamente sobre el caso a su cargo antes de que firme. Y ella, antes de firmar el AI, que negó la apertura, ya dijo que no correspondía. Entonces, eso es clara preopinión. Pero eso ya es algo irreversible, también quiero explicar eso. Lo que ahora sí se puede ver, se pide a la corte que hable sobre esto. Que ni siquiera se cuestiona el resultado. Quiero aclarar algo. Cuando yo, en ese entonces, apoderado general de la concertación, firmamos con Rubén Ocampo, que dio apertura de sobre, dejamos bien claro que no afectábamos para nada la totalidad de otros cargos electivos. Gobernadores, diputados, senadores, juntas departamentales, para nada. Solo pedíamos que se hable sobre que afecta a la chapa presidente. Tanto un trabajo mucho menor al que se sostiene. Y además ahora se pide un 10%. Entonces, yo creo que lastimosamente el tribunal, al negarse a abrir, va a quedar siempre la duda que había en el sobre. Hay una. Dentro del escrito que ustedes presentaron, que se presentó, hay varias cosas que a mí me llama la atención. Hay una pregunta que es la que nos hacemos todos: ¿quién contó los votos en las elecciones paraguayas de 2023? Y la dice máquina. Que el tribunal ha tomado resguardo del software que contabiliza los votos sin permitir la fiscalización pública del mismo. Estoy leyendo textualmente, ¿verdad? El software no es un instrumento público. A diferencia del acta, el software no es un instrumento público. Es una herramienta técnica que como tal puede ser manipulada y por tanto sujeta al control de todo tipo. Entonces, yo escucho mucho que dicen, ¿por qué no se discutió en la mesa, digamos? Es interesante explicar un poco el tema de la máquina, querido. Te explico por qué. En primer lugar, yo lo que digo ahora, la mayor parte lo dije hace 2 años y medio en un trabajo que me encomendó una agencia, donde yo advertí claramente 3 cosas. Acá leo, ¿qué va a poder observar que está en la mesa? Nada. Por eso el 97% de la mesa del Paraguay no está observada. ¿Qué recibe el miembro de mesa? El papel que escupe la máquina, literal, literal. Es decir, el papel que escupe la máquina. ¿Qué va a reclamar?
a la máquina mala, va a dañar, le va a decir a la máquina, el XEZI 2000.2 no refleja esto. Nada que tiene, si tiene ahí. Por eso, nunca puede haber reclamo sobre ese papel que te expulsa la máquina. Y ese es el que se... Ese que se vota, se deposita en el sobre transparente, ese que se vota. Esto es literal. El papel que te cumple la máquina, como habrá hecho, estaba depositado en la bolsa de plástico transparente. Ahí depositó. Bueno, y ese que se cuenta después de ese día. Por tanto, yo decía, lo planteo ahora, ¿verdad? Yo decía en mi escrito, en mi trabajo hace un año y medio, que no hay escrutinio. Contra lo que te da la máquina. Uno mira la máquina adentro. Y hay fallos históricos. El Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán, señaló la deficiencia. No digo que era todo era inconstitucional, pero la serie de deficiencias que no se ajustaban a la constitución del sistema electrónico. Pero yo no quiero debatir eso. Yo quiero que lo central es que se pide la apertura del sobre. ¿Y qué pasa, Leo? Yo creo que un temor es que abran el sobre 4. La mesa 10 del colegio Juan, chapa presidencial, y tenga ahí 100 votos, y en el acta de la chapa mesa 10, escuela presidencial, aparezcan 300 votos. Ese es el tema. Porque no hay otra explicación. Sí, sí, sí. Estaba también leyendo que dentro del escrito se habla de que las autoridades del TSJE tampoco realizaron la auditoría post de las urnas utilizadas en el proceso según los términos utilizados. O sea, había que haber hecho esto y lo que se ellos hizo, citan. Ellos dicen que acá en el escrito dice que se hizo el evento se convirtió en una exhibición del funcionamiento de las urnas y no en una auditoría de que fueran testeados como tendría que haber sido. Voy a contar algo concreto que ocurrió. Bueno, yo creo que hay que decir una gran verdad. Esta ley la hicieron los opositores. La mayoría opositora es. Importantes senadores, como Beto Velares y demás, y el propio de la Verna, se opusieron a este sistema preferencial. Y el TSJ dijo, la única manera en que puede hacerse lo preferencial es con la urna electrónica. Y ahí vino la bendita urna electrónica. Ahí vinieron. Nosotros ganamos en una electrónica en el 2008. Entonces, es un tema que yo creo ya no tiene solución lastimosamente. La ANR tiene mayoría en el Senado, un diputado va a cambiar cuando quiere, si no quiere no va a cambiar. Por lo tanto, lo que yo lamento de veras es que este es el momento que el TSJE disponga la apertura de eso. ¿Cuál es el daño que va a ocurrir? ¿Cuál es el daño? Van a tener cerrado ahí y después van a quemar o van a tirar. ¿Para qué se resguarda? Pero esas son deducciones o suposiciones. Yo sostengo es que por el principio del acto público, esa urna debe abrirse. Que la soberanía reside en el pueblo, el artículo 2, que es el máximo poder en un Estado democrático. Y acá se niega que sepamos que hay en esa urna un proceso electoral donde surgieron presidentes y senadores. Más grave no hoy, para el futuro, es interrogante. Y por último, quiero señalar, yo no voy a insistir mucho en tener un escrito presentado porque yo no preparé ni trabajé a fondo, pero yo quiero decir lo siguiente, el pedido fundamental, entre otros, pero fundamental de este escrito es que se abra el sobre 4 y que en un 10% de las mesas electorales. Todo eso pido. Qué cosa, pero lo más importante es eso. A fin de fiscalizar y transparentar el proceso electoral. ¿Cómo se va a poner el TSJE a fiscalizar y transparentar el proceso electoral? Es un daño grave. Sí, claro que sí. Te quería preguntar cuáles son los plazos ahora. O sea, recibió la corte, vos me dijiste se va a la fiscalía. ¿Cómo es la parte operativa? No, en la calle no va a pasar nada. Una vez sigue contando, proclamando, esos actos no se suspenden. La corte puede estudiar un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses, un año. Porque además el paso le obliga que si da trámite, tiene que correr por 9 días a toda la parte afectada, ¿verdad?
otro partido, por ejemplo, pedir todo lo antes del Tribunal Electoral, a la Fiscalía, que la del Estado, debe correr vista, como mínimo. Y bueno, ahí tendría meses, o mes y medio. Bueno, pero Sí, yo creo que es importante que la Corte se pronuncie sobre la apertura lo que o nos quita es que hay que hacerlo igual porque está bien. Y va a ser un. Acá hay dos cosas, yo me imagino, ¿verdad? O sea, si la decisión va a ser política de la Corte, van a rechazar porque, como vos decís, ya van a estar proclamados, ya van a estar los senadores sentados nuevos electos, que no sabemos si fueron todos los reales. Y a lo mejor ya llega el 15 de agosto y Santi Peña ya está ahí como presidente y no hay nada que hacer, digamos, ¿verdad? Entonces, o es una decisión política o es jurídica, porque si es jurídica y vos estás dando argumento de que sí se tiene que abrir el sobre 4, ahora vamos a lo que pasa. Abren el sobre 4 de aquí a 2 meses y se encuentran diferencias. ¿Y qué hacemos? y lo que se va a notar es que es un sistema con grandes fallas. Pero ni siquiera eso va a afectar a la elección. Porque el tribunal ya jugó, ¿verdad? En la mesa, los boletines, la máquina se proclama. Por eso yo creo que esta es una oportunidad para el futuro. La cuestión es fundamental, Leo. Normalmente no te resuelven el problema. Es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, la Comisión. O la Corte Europea. Ellos no te resuelven ahí mismo, pero te resuelven para el futuro, para que no se vuelva a repetir, para que se hable de futuro, se haga conforme las reglas de la democracia. Y eso es lo que yo creo, hay que pelear en esta resolución. En mi opinión, yo no soy un firmante, ¿verdad? En mi opinión. Los Ahora, firmantes obviamente querrán más. vos decías, para andar nomás un ratito en la parte del voto preferencial, o sea, en realidad esto lo pidió Patria Querida en primer lugar, fue el partido que más insistió y la prensa, en general los medios grandes, le dieron mucha manija a esta situación, digamos. Es cierto que terminaron los opositores, incluyendo el Frente Guasú, aceptando, ¿verdad? Pero yo creo que equivocadamente en ese momento se sintieron presionados porque todo el mundo decía, ah, si ustedes no quieren estar en contra, quiere decir que quieren la lista sábana. Era un poco ese Así ensayo. era. ¿Y por qué? ¿Por qué Cuando yo? esta es más sábana que todas. Porque si vos, Leo, querías votar, un ejemplo, por el dirigente colorado Juan Pérez, lo reconocer un tipo honesto, laburador, pero que está en el número 40 del Senado. Y además vos sos colorado y que no iba a votar por partido colorado, iba a buscar un candidato bueno. Pero en tu lista, hoy te cuentan que hay un honesto, un número 40, porque le puede votar. Entonces, primero el voto cautivo marca el partido. Por ejemplo, de preferir. Con lo cual, hasta la frase opción preferencial es una mentira. Hay opción preferencial. Primero te esclavizas votando la lista del partido. Votando la lista, entre comillas, sábanas, y después preferencia. Tampoco ni siquiera está lo que ellos decían, ¿no? O los partidarios de este sistema. Pero nos van a abandonar porque le favorece enormemente a los grandes partidos y especialmente al Partido Colorado. No van a modificar, vamos a seguir así. Vienen tiempos difíciles. Yo creo que hay que. Viene tiempo de respeto y resistencia. Hay que ver si en los senadores de la oposición son todos opositores o hay gente afín al cartismo. Yo Hay veo afines muy, al muy oscuro el cartismo. panorama. Hay afines al cartismo. Hay Sí, de categórico. Que eso ya está. fueron los antes. Ya fueron los antes y hay nuevos que van a entrar que también son afines al Sí, cartismo, también. digamos, ¿verdad? O sea, eso es categórico, ¿verdad? Mi querido Emilio, te agradezco mucho el tiempo, como siempre, y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias, Leo. Un abrazo a vos, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Si pudiera volver a abrazarlo cada día. Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia y el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec.
rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Un poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Bueno, les decía, vamos a hablar con un especialista, aparte una persona a quien tengo mucho respeto y admiración también, querido ingeniero Mario Esquivel. Fue diputado, pero también fue presidente de Copaco y en la época de Fernando Lugo, bueno, y un experto en informática. Mario, querido, ¿cómo te va? Hola, Leo, un gusto estar en tu programa y conversar un poco de este tema tan especial que son las elecciones con las urnas electrónicas. Exacto, sí, el título que le pusimos al programa es ¿Quién contó los votos de las elecciones?, ¿verdad? Excelente. La máquina de votación sustituyó al procedimiento constitucional del escrutinio. Este es el título que hiciste de un artículo, por decir así, que publicaste en tu Facebook. Explícanos, por favor, por qué. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Constitución, en el artículo 118, dice el escrutinio, en un escrutinio público, y y verificado, auditado. Y es interesante porque justamente el único lugar donde la Constitución establece una regla que se tiene que cumplir de verificación de auditoría es para el escrutinio, en ese artículo 118. Sería interesante que... ¿Vos no tenés a mano ahí ese artículo para mirar? No, pero vamos a conseguir. No, sí. Conseguí eso porque yo creo que tengo que poner eso a la vista para ir hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, en ningún otro lado, la Constitución no dice auditen y verifiquen, qué sé yo, la Constitución de mesa. No, el escrutinio dice que tiene que ser auditado. Y auditar el escrutinio, ¿qué significa? Significa que los miembros de mesa tienen que corroborar que lo que sumó la máquina es correcta, ¿verdad? Y eso es lo que no se dio. No se dio porque no había condiciones. No había, humanamente era imposible auditar las máquinas. No había forma. Se entiende lo del escrutinio porque el escrutinio tiene que ser público, se tienen que ver los votos. Acá lo que pasa es que vos tenés que confiar en un acta que escupe la máquina, digamos, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo único que pueden controlar los miembros de mesa, porque cuando te dicen los colorados o te dicen algunos periodistas, no, pero ahí estaban ustedes, ¿por qué no controlaron? Si Efraín dijo que iba a estar 2-1, es cierto, pueden estar 5-1 también, pero lo que pasa es que se está revisando solamente un acta escupida por la máquina.
Nos está revisando voto a voto. Eso es lo que vos estás planteando. Entiendo. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo lo que estoy planteando es que que el escrutinio que consiste en contar los votos y elaborar el certificado lo hizo la máquina a una velocidad que nosotros no podemos acompañar para poder corroborar justamente, ¿verdad? Y fiscalizar. La palabra que usa la Constitución es fiscalizar. No teníamos la más mínima condición. Los miembros de mesa no podían fiscalizar que lo que la máquina sumó es el resultado del voto de cada que estaba impreso en cada boletín. ¿Te imaginas, Leo? En Central teníamos unas 18 candidaturas de diputados y son más o menos 1.200 candidatos a diputados, ¿verdad? O sea, que cada vez que, si vos querés hacer un control en paralelo para ver si la máquina está sumando bien y cumplir con lo que dice la Constitución, que tiene que ser verificado, que tiene que ser auditado, entonces alguien tendría que estar ahí cada vez que dice diputado número tal, ¿verdad? Un voto para él, buscar entre los 1.200 y sumarle uno. A la velocidad de la máquina, eso era imposible, ¿verdad? Entonces, realmente no se cumplió con ese requisito único, especial, que la Constitución nos exige que hagamos. El escrutinio público y auditado. ¿Eh? Ahora, con respecto a la máquina, digamos, en sí, vos que sos experto en informática, esa máquina está sumando votos, ¿no? Porque vos vas. Sí. Entonces a mí me decía el otro día Mercedes Canese, si suma también puede ser que reste. O sea, tenemos que creer en la máquina como una fe en Dios, digamos, porque si no, porque no está conectada a Internet. Esto hay que decir, supuestamente no podría ser hackeable porque no está conectada a Internet la máquina, ¿verdad? Pero sí tiene un chip, tiene algún lugar donde se almacena la información y tiene que un procesamiento, un sistema para procesar, que es sumar votos, digamos, para que después saque un resultado. Este tuvo tanto, este tuvo tanto, este tuvo tanto. Desde el punto de vista informático, ¿vos crees que esa máquina puede ser vulnerable, puede tirarle un voto a uno y no al otro, a pesar de que cada boleta tenía un chip? Yo digo que puede. Yo técnicamente entiendo que puede. Pero yo te quiero hacer una observación previa a eso. Sí. Supongamos de que la máquina en realidad contó bien y perfectamente bien. Ya. Igual el proceso es inconstitucional desde el momento que no puede ser verificado por los miembros de mesa que esa suma es correcta, que no pudo ser fiscalizado. Es más, yo insisto luego en decir, yo no estoy denunciando fraude, ¿verdad? Porque no tengo prueba de fraude, porque quiero separar las cosas. El procedimiento fue inconstitucional, la máquina haya hecho bien o mal la suma. Fue inconstitucional porque no se pudo verificar, porque humanamente era imposible ver ahí en la máquina qué es lo que sumó, que además de eso, la pantalla de la máquina, no, en la pantalla de la máquina no cabían todas las candidaturas que se están procesando, entonces de repente no se veía, los numeritos eran chiquititos. Era imposible, humanamente imposible. Tampoco se podía, y esto es también interesante resaltar, porque esto acá es donde tenemos que corregir para el futuro. Tampoco yo podía agarrar mi celular y leer del chip la información del voto. Porque la computadora no lee lo que está impreso, lee en letras. Lee lo que está grabado en el chip. Y esa información, a pesar de que con cualquier celular yo puedo leer esa información que está grabado en el chip, puedo leer, pero no voy a entender por qué esa información del voto, ¿verdad?, está encriptado. O sea, por ejemplo, si decía lista 40, opción 9, cuando vos
lea ese chip, no va a encontrar esa palabra, va a encontrar un montón de números, así que no tiene ningún sentido, porque está codificado eso adentro para que no se pueda ver. Entonces, yo no puedo agarrar mi celular, leer eso, y con un programita de un estudiante de primer año de la Facultad de Ingeniería de Informática, ¿verdad? Sumar esos votos para poder corroborar lo que la máquina está sumando y comparar después la suma que yo hice con la suma que emite el certificado. Entonces, clarísimamente desde mi punto de vista, el procedimiento es constitucional porque no se pudo directamente, no se pudo fiscalizar. La palabra que usa la Constitución en el artículo 118 es fiscalizar el escrutinio. El escrutinio no es, fue secreto, escondido. Hay una presentación que se hizo a la Corte sobre esto, y aquí sí dice, te voy a leer una parte, dice que las autoridades de la justicia electoral pusieron en manos en las manos, acercaron las boletas a la máquina que leyó e imprimió el resultado. ¿Quién contó los votos? No fueron los miembros de mesa, claramente. Sí. Se violó el artículo 118, que es lo que vos estás diciendo, del escrutinio público y fiscalizado con este sistema automatizado preparado por el tribunal. Y después, sí, el software no es un instrumento público. A diferencia del acta, el software no es un instrumento público, sino es una herramienta técnica que como tal puede ser manipulada y por tanto sujeta al control de todo tipo. Y sí, esto tampoco se hizo porque se volvió a violar. Estos controles no existieron, digamos, no se pudo controlar. No se pudo controlar. Definitivamente, lastimosamente, los miembros de mesa validaron un certificado con números que ellos no pudieron corroborar. Y le dieron legitimidad a ese certificado que copió una máquina que no sabemos si sumó bien o no. Yo no estoy diciendo que hayan sumado mal, pero es importante que tengamos claro este defecto, sin entrar en el tema del fraude. El defecto grave. Porque vos sabés que al percatarme de este hecho, yo busqué en toda la Constitución, a ver si en algún lado de la Constitución habla de la fiscalización durante las elecciones, además de este artículo 118. En ningún lado. Y solamente dice el escrutinio debe ser público y supervisado. Fiscalizado, sí. Entonces, y justamente ese lugar, el único punto que destaca la Constitución como para que, de que debe tenerse un cuidado especial, no se hizo. Y no nos dimos cuenta ninguno de los partidos, nada, ¿verdad? Yo, en realidad, yo te cuento que yo identifiqué el problema de la dificultad de leer, de corroborar lo que está impreso en el chip, porque estaba encriptado, le señalé a mucha gente eso, ¿verdad? Se justificó eso con la idea de que si no estuviera encriptado se podría clonar, ¿verdad? Pero después de las elecciones, en un programa de radio, escuché completa la lectura del artículo 118 y ahí, entonces, para mí quedó claro de que se incumplió la única norma constitucional donde se habla de qué es lo que hay que controlar durante las elecciones. Y es... Tampoco se hizo la auditoría internacional que se pidió, ¿verdad? De las máquinas, ¿verdad? Se pidió una auditoría internacional para que sea más transparente, ¿verdad? No se pudo. Bueno, no tiene importancia, Leo. No tiene importancia. Voy a hacer la auditoría. Ahora no sabes si es que eventualmente hubo algún, si eventualmente la máquina no sumó lo que tenía que sumar, ya no sabes cómo lo hizo.
ni de dónde vino. Las máquinas además ya están en la Argentina, ¿verdad? No solamente el software de votación está en la máquina, está el sistema operativo Linux, que también se carga en el CD, está un software que es el intérprete del lenguaje que se utilizó para el programa, que es un lenguaje que se llama Python. En fin, entonces, ya no tiene importancia. El acto es inconstitucional. Las actas, por lo tanto, son inconstitucionales. Los resultados que surgieron de ahí, son nulos. Claro, pero ahora ya no va a pasar nada, ¿verdad? No, Porque... no, ya sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que, mi interés, como le dije yo, a Esperanza también me llamó a consultarme sobre eso, porque todo el mundo quedó sorprendido por mi posición de repente tan radical, tan disruptiva, digamos, ¿verdad? Y le dije, no, yo, mi interés ya no es, y el interés nuestro ya no tiene que ser precisamente ir a atacar de inconstitucional que se anule la elección, corregir en el futuro, mi querido amigo. Y no solamente en el Paraguay. Hoy me escribió un amigo del Brasil, me dijo, acá el procedimiento es el mismo, tampoco no vimos ese punto, me dice, ¿verdad? Bueno, le digo yo, usted lo que tiene que ver es si es que analizar completo. Yo no te puedo decir cuál fue el problema en el Brasil, un bolsonarista, obviamente que ellos están con el tema del fraude ahí, ¿verdad? Y tiene que ver cuáles son sus reglas, a ver si Tengo entendido que es distinto el sistema. Tengo entendido que es es distinto. distinto el sistema, pero en todos los sistemas debería poderse fiscalizar el escrutinio. Es un punto trascendental. Creo que ellos tienen una manera de fiscalizar distinta, digamos, que creo que van Ah, contra. igual, hay que ver cómo hacen ellos y copiarle en todo Pero caso, ¿verdad? igualmente la máquina, como dijimos el otro día de votación, bueno, en Alemania se prohibió, digamos, porque lo declararon inconstitucional, digamos, era la urna electrónica, esta, o la máquina de votación, como quieran llamarla, está prohibida, digamos, era por, en Holanda también, a raíz de muchos problemas que han notado ellos, ¿verdad? Y de hecho en los países desarrollados no se usa, ¿verdad? O sea, No. prácticamente somos de los pocos que usamos nosotros, Brasil. Creo que la India y Venezuela, ¿verdad? O sea, no, y en Y Estados Unidos, Argentina, y en algunos estados, Argentina ¿verdad? en algunas provincias y en Estados Unidos en algunos estados, pero no es, Alguna vez. la mayoría no se usa, ¿verdad? El sistema. Entonces, mi querido Mario, tu punto más que nada es lo del escrutinio, digamos. Lo del escrutinio y ley constitucionalidad. Y yo, bueno, la gente lo que dice es, socorro, ¿verdad? Si es que vos tenés razón y eso es inconstitucional, entonces tengo que volver al conteo manual, ¿verdad? Lo que significa es que la gente va a estar hasta la 1, las 2 de la mañana contando votos. Pues como te dije, son como 1.200 candidatos a diputados en el central, como 400 candidatos a senadores, junta departamental, unos 200 candidatos a gobernador, candidato a presidente. O sea, una cosa, y yo le dije, no, lo que tenemos que ver es, y eso tenemos que ir madurando, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es un mecanismo para justamente fiscalizar el conteo que hizo la máquina con tu teléfono celular. No, lo que tenemos que hacer es que los miembros de mesa también tengan una herramienta parecida de conteo de votos como lo tiene la máquina. Una herramienta para apuntarle a cada boletín de votos y ir contando de la misma forma que cuenta la máquina, después corroborar y perfeccionar la fiscalización que exige la Constitución. O sea, y eso es demasiado sencillo desde el punto de vista informático. Tener un programita, como te digo yo, un programa para sumar nomás eso. Algo muy, muy básico. Muy básico. Mi querido Sí. Mario, te agradezco tu tiempo. Un fuertísimo abrazo. Dale, dale, Leo. Te mando también un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias. Dale. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día?
primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Un poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti. 10:20 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Por causa del blues, añádose. Por causa del blues, llénase. Por causa del blues, en botillero. Siempre fui jarepe, jerebore, barrea. A mi cuñata y ni mi madre toma. Apura que ya ve, a él quiere tu mat. A mi catuche, a mater esa bonita pa. Por causa del blues, se fue por ti. Por causa del a ti. Por causa del blues, mango vipe je chaco en ti. De regreso en este cuarto bloque y escuchando a esta banda desde Palma Loma Luque, ahora acá, desde Palma Loma Luque, con este blues en guaraní, yo pará, digamos, guaraní y castellano. Algunos mensajes del Facebook, Toby, dice Enrique Chaparro, bueno, no sé qué decir. La maquiavélica maquinaria del coloradismo nos mantiene atrapados como ratas de laboratorio. Dice Ico, Felcam, Julio César Fernández pone un emoji de llanto. Bien ahí, Leo, dice Ruli Pérez. Es verdad, dice María Raquel Rodas. Estoy leyendo algunos que son más atrasados, lógicamente. Tenés la razón, es una lástima, dice Cristi. Ever dice, la ANR utiliza toda la estructura y el dinero del Estado como prebendarismo para la oposición. Ya le es muy difícil empatarlo y mucho más ganarlo. Ese es Leo, bendiciones, dice Blanca. Qué bueno, Leo, mi respeto, dice Lucía. No hay caso, solo queda batallar en contra de lo malo. ¿Qué se avecina a algo peor? Se pregunta Lucía Riveros. Marcos López dice, en Argentina no se usa esta máquina. Actualmente allí en la mesa están las papeletas con la fotografía de tu candidato y vos agarrás, ponés en un sobre,
se echa en el buzón, solo te toman tu DNI, o sea, como tu cédula y listo. Elizabeth dice, ¿por qué no se quiere abrir el sobre 4? Esa es la gran pregunta. Si de verdad Santi gana, ¿por qué tiene miedo de abrir? En realidad no, eso es lo Santi, estamos hablando del tribunal, es el que no quiere abrir. Catherine James dice, I'm so excited, I can't believe it. Bueno, no sé qué entró ahí, algo que me parece no tiene nada que ver. También estamos en YouTube, como saben, y por supuesto poniendo ti, escuchándonos. Tenemos mucho que hablar de lo que tiene que ver con el sobre 4, las máquinas de votación. Permitime, Toby, que primero vamos a hacer un poco de viva voz también. Y después vamos a irnos a Eduardo Carrillo de TEDIC. Así que les cuento que prevenir es cuidar a nuestros seres queridos. Por eso, con honestidad y humanidad, Parque Serenidad te ayuda a sobrellevar los momentos más difíciles. Con los mejores salones velatorios disponibles a lo largo de Asunción y el Gran Asunción, un innovador sistema de cremación y un cementerio en armonía con la naturaleza, único en su clase, Parque Serenidad hace honor a su nombre, brindando serenidad, confianza y transparencia en todos sus servicios. Llámanos al 021-216-0000 o al WhatsApp 0986-106-382. Con nuestros sistemas de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y viene con una aplicación para dispositivos móviles. Además, y esto es muy importante, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real, consumo de combustible, historial de recorrido y, para mayor seguridad, botón de pánico. Contactanos al 021-600-400. Compa Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza tu bienestar y cumple con sus exigencias. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Es rápido, es confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, obviamente tenés que consultar con tu médico. Ahora sí, vamos a ir a hablar con Eduardo Carrillo de TEDIC, que es una organización que se dedica justamente a temas relacionados a la tecnología y derechos humanos. Buscamos el cumplimiento pleno de los derechos civiles en Internet. Investigamos, incidimos en la agenda política, realizamos litigios estratégicos, difundimos información, diseñamos campañas. Esto es parte de lo que explica lo que es TEDIC. Desarrollamos tecnología cívica abierta, proveemos el uso y el desarrollo del software, el hardware libre, diseño y datos abiertos. La misión es la defensa y promoción de los derechos humanos en entornos digitales con foco en desigualdades de género y sus intersecciones. Así, una sociedad donde los derechos humanos en espacios digitales sean garantizados por todos, dice la información de TEDIC. Y ellos publicaron justamente muy pronto de las elecciones un blog donde habla de las denuncias de fraude electoral, más transparencia y participación ciudadana. Así que de eso quiero hablar con Eduardo Carrillo. Hola, Edu, ¿cómo te va? Hola, Leo, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Edu. Estamos recibiendo una cantidad de información que se tiene que ir procesando con relación al supuesto fraude o fraude. Ustedes ya habían alertado esto, mi querido, en el 2018, digamos, cuando se empezó a hablar el uso de las urnas electrónicas o máquina electoral, como quieran llamarse. Ustedes ya alertaron de que no era seguro usarlo.
Así mismo, Leo, ¿verdad? Nosotros desde 2018, cuando empezaron los primeros debates, hicimos un poco un análisis más de fondo sobre la implementación de las máquinas de votación electrónica, alertando realmente que, por un lado, venían con una serie de cuestiones estructurales que hacían de que, por ejemplo, en Argentina no se decidiera implementarlas en la ciudad de Buenos Aires a través de auditorías informáticas que se hicieron en el Congreso y que básicamente planteaban de que eran máquinas que tenían falencias, ¿verdad? Más allá de que se podían generar estrategias para mitigar posibles riesgos que dentro de las máquinas, no eran suficientes como para decidir implementar las mismas, ¿verdad? Ahora, actualmente en Argentina están con el mismo debate otra vez si se van a usar estas máquinas o no. Pero yo creo que más allá de lo técnico, para nosotros siempre fue muy importante mirar de manera más macro toda la situación y decir dónde se insertan estas máquinas de votación electrónica. Ahora, se insertan en un contexto electoral con mucha desconfianza, se insertan en un contexto electoral donde hay una serie de falencias históricas sobre la manera en la cual las elecciones se ejecutan en Paraguay, ¿verdad? Y alertábamos y decíamos de que implementar máquinas de votación no iban a venir a solucionar ese tipo de problemas, y que en todo caso, si es que se quería implementar tecnología, no era necesariamente en la emisión del voto el mejor lugar en el cual se podía implementar tecnología, sino quizá en otras fases, como por ejemplo el escrutinio, ¿verdad? Hay tecnologías que permiten ese tipo de implementaciones, y en todo caso eso podía ser una mejor avenida, ¿verdad? Dentro de una ejecución de una política pública con un componente de tecnología. Y por último, y con esto cierro y podemos seguir la discusión, ¿verdad? Hacíamos una enorme alerta sobre hacia qué tipo de sistema electoral queríamos migrar, si es que justamente hablamos de un contexto en el cual implementar máquinas de votación electrónica tienen una serie de complejidades que hacen de que no todas las personas puedan entender realmente a cabalidad cómo funciona el sistema. Entonces, hacer como una pregunta de fondo, ¿realmente en un sistema de votación queremos, digamos, ceder el control del escrutinio tal cual se entiende, ¿verdad? Que es que todas las personas tengan que entender cómo funciona a cabalidad el sistema a un grupo de personas que son una élite en este caso y que son los informáticos, ¿verdad? Entonces nosotros hacíamos como ese análisis más macro, ¿verdad? Sobre lo que implica la implementación de las máquinas de votación electrónica y por qué en otros países entonces por esos mismos desafíos se vuelve atrás y se implementa de nuevo papeleta. En el caso nuestro, mi querido Edu, recién hacíamos dos entrevistas con Emilio Camacho, porque ellos presentaron una causa ante la Corte Suprema sobre el Sobre 4 y sobre el tema del software mismo, y también con Mario Esquivel, que es experto en informática y, bueno, fue diputado también. La cuestión que se centra aquí es que tenemos que confiar en la máquina, porque cuando se decía hay dos o tres fiscalizadores, que Efraín Alegre decía vamos a tener 2-1, en realidad nadie contó los votos de la papeleta e hizo un chequeo con lo que escupía el acta de la máquina como una impresora, digamos. Esto ya después ya se transmitía directamente al TREP y en un ratito ya habían tendencias, digamos. Este escrutinio que debe ser público y fiscalizado, en realidad no se hizo. Claro, lo que pasa es que ahí, sí, nosotros vimos como la máquina tiene una enorme lista de nombres que contar, la persona va contando, ¿verdad? Los miembros de mesa están contando ahí, ¿verdad? Uno a uno, la máquina despliega, porque uno puede ver digitalmente en teoría cómo va cargando los votos a los distintos nombres, de acuerdo a lo que esté computado en el chip RFID, pero claro, como la lista es tan grande, no podés ver todo, o sea, es una pantalla que se queda, no sé, es como cuando tenés un Excel y tenés que irte hacia abajo para ver todo, nunca puedes ver todo, ¿verdad? Y estamos hablando de probablemente miembros de mesa que están cansados también, ¿verdad? Ni siquiera es una cuestión de mala fe en la totalidad de los casos, es gente que está cansada, está haciendo el escrutinio, ¿verdad? Pasando las papeletas por la máquina, pa, y ya quiere como terminar, y más o menos si es que no hay la cantidad de ojos que tienen que haber, que es lo que es una de las deudas históricas en la manera en la cual en Paraguay se conforman las mesas, en las cuales sabemos quiénes copan las mesas y quiénes son solamente los votos que son cuidados. Entonces, toda la otra persona que probablemente queda muy abajo no necesariamente están siendo beneficiados de ese doble control y la máquina no va a cumplir ese rol tampoco, ¿verdad? Entonces, finalmente estamos hablando
y un poco era uno de los argumentos de fondo de TEDIC desde siempre, la principal debilidad del sistema de votación electrónica es que da estas, este tipo de escenarios plausibles o genera escenarios creíbles de fraude electoral que hacen de que finalmente estamos en una situación como la que estamos el día de hoy, en la cual digamos de que hay una enorme desconfianza sobre el sistema y a la par también hay un enorme afán de que de la institución, en este caso el TSJ, de que esto se archive lo más pronto posible y se pueda pasar a lo siguiente, ¿verdad? O sea, que se proclame ganador y que la gente entienda eso. Y acá lo que yo creo es que el rol actual del TSJ tendría que ser dar todas las garantías posibles, ¿verdad?, de transparencia, ¿verdad? O sea, sobre cuatro, bueno, no voy a entrar en las cuestiones legales, que eso, para eso están los abogados, ¿verdad? Pero sí creo que el TSJ debería hacer un esfuerzo porque, digamos, de que esto es un poco sin precedentes lo largo que está durando esta protesta, y más allá de que se movieron a los manifestantes que estaban en frente al TSJE, continúan, o sea, los reclamos están continuando. Entonces el TSJE yo creo que tiene que hacer un esfuerzo de dar todas las garantías posibles de transparencia, tanto sobre cuatro como lo que pueda dentro de la auditoría de las máquinas de votación, que finalmente es otro problema que existe en la implementación de esas máquinas. Estamos hablando de máquinas de propiedad extranjera, que tienen regímenes de propiedad intelectual que justamente blindan del acceso de una auditoría libre e independiente, tal cual se entiende a nivel técnico, y que también es otra deuda histórica que o era una alerta que nosotros hacíamos desde el comienzo. ¿Cómo vamos a asegurar una auditoría, verdad? Si estamos hablando porque de no se hizo la auditoría, Edu, no se hizo la auditoría. Yo lo que vi es que se hizo una especie de presentación donde habían algunos periodistas, pero a mí me dijeron que algunos informático de los partidos no pudieron entrar, no pudieron preguntar, no pudieron hacer nada. O sea, se hizo como, se montó como una especie de show donde se mostró algo. Claro. Pero la auditoría en sí no se hizo. O sea, si TEDIC quería mandar a alguien, o yo quería mandar a un informático, hacer una pregunta, o el Frente Guazú, o el partido, no se permitió eso. Hay dos desafíos. O sea, todavía hay una capa de complejidad más, que es de que, bueno, por un lado sí, la auditoría libre e independiente, tal cual se entiende a nivel técnico, no se aseguró por parte de esta empresa, ¿verdad? O sea, esto fue lo que se hizo antes en las elecciones municipales también en su momento, y todos los apoderados participaron en ese entonces, y se hizo lo mismo ahora, ¿verdad? Que es que la empresa básicamente muestra a través de un PPT o a través de una metodología que no permite finalmente que las personas puedan entrar a jugar con el código fuente de la máquina, ¿verdad? Pero por otro lado hay otra complejidad, que eso es una deuda del TSJE, ni siquiera es de la empresa realmente, y es de que solamente permiten apoderados técnicos de los partidos políticos, no permiten sociedad civil, no permiten academia, no permiten comunidad técnica independiente que no esté necesariamente afiliada a un partido. Entonces, eso es un problema también a la hora de pensar cómo una persona o cómo una autoridad, como en este caso el TSJE, tiene que diseñar la implementación de una política pública con un componente de tecnología como este y en un momento tan crucial y dramático como unas elecciones. Entonces ahí justamente la mayor cantidad de ojos y la mayor cantidad de actores dentro de lo que se conforma un sistema democrático tienen que estar incluidos en este tipo de procesos. Pero ahí repito, porque a ver, yo creo que un poco en TEDIC y volviendo a la mirada más macro, nosotros decimos de que sí, auditorías son necesarias, y auditorías independientes, auditorías libres, auditorías con diversos actores, no solamente partidos políticos, son un paso importante que tienen que hacer, que tienen que hacerse, y que mejoraría de alguna manera la manera en la cual el sistema de votación electrónica se implementa actualmente en Paraguay. Pero finalmente estamos hablando otra vez de una élite de informáticos, repito, ¿verdad? No toda la ciudadanía puede auditar estas máquinas, no todas las personas pueden entender a cabalidad el sistema realmente, tanto ex ante como ex post, ¿verdad? O sea, antes de las elecciones como posteriormente. Uh-huh. Entonces realmente yo creo que estamos en un momento bisagra donde no es el mejor momento, ¿verdad?, en una inmediata postelección hablar de esto, pero lo que sí tenemos que empezar a pensar es cómo queremos que nuestro sistema electoral evolucione. Y si queremos realmente, pensando en las municipales, que haya otra máquina de votación electrónica, o hay que forzar a un debate que quizá vuelva a las papeletas, ¿verdad?, y que se generen otro tipo de procesos, ¿verdad?, que permitan una mayor confianza al sistema, ¿verdad? Ahora, a ver, ustedes de TEDIC pueden, o no sé, decirnos si esta máquina es
inhackeable, digamos, que es transparente, o ustedes tienen también dudas, digamos? Porque yo he visto muchos documentales, he visto mucha gente opinando, he hablado con algunos hackers que no quieren hablar por radio, alguno me pidió distorsionar su voz, estoy viendo si lo hago, donde ellos me dicen que sí, que sí se puede hackear, o que es mentira que es una caja boba, como una impresora. Pero tiene memoria. Sí. Claro que sí. O sea, a ver, lo que pasa es que, claro, hablar de una máquina inhackeable o de una computadora inhackeable es imposible. Más todavía con máquinas que son viejas. En este caso estamos hablando de máquinas de, creo que son de 2016, 2017. Nadie compra una computadora de 2016, 2017 y usan pleno 2023. Uh-huh. Entonces, ya desde ahí nomás estamos hablando de... Por lo menos afirmaciones que son difíciles de sostener desde la evidencia, ¿verdad? Cuando se te habla de que son máquinas inhackeables, porque eso no existe en ningún lado, ¿verdad? O sea, si con todas las inversiones que empresas como Meta o Alphabet o TikTok, que hacen enormes inversiones en su sistema, superiores por, no sé, exponencialmente a cualquier inversión que pueda hacer una empresa de máquina de votación electrónica, igual esas empresas sufren hackeos, sufren explotaciones que vulneran su sistema, lo mismo puede ocurrir, obviamente, en este tipo de máquinas, ¿verdad? Y más allá de los distintos escenarios que distintos informáticos están planteando sobre cómo esa máquina se puede vulnerar, lo que no significa necesariamente de que la vulnerabilidad se haya explotado, son una señal de que, obviamente, las máquinas no son 100% invulnerables, porque eso luego no existe. Claro. Entonces, ahí volvemos al punto cero de decir, bueno, ¿cómo podemos generar las auditorías, tanto antes como post-elecciones, para comprobar que efectivamente no hubo ningún tipo de explotación informática a una vulnerabilidad? Más allá de que es muy difícil también, ¿no? Hay que ver cuáles son las metodologías que existen para dar la certeza de que lo que se está auditando post-elecciones es efectivamente lo que se usó en las elecciones, ¿verdad? Es otra capa de complejidad del problema. O sea, realmente estamos hablando de demasiadas complejidades dentro del sistema de máquinas de votación electrónica que podemos analizar de distintas maneras, pero finalmente como que el hilo conductor a todo esto es la confianza hacia el sistema, ¿verdad? ¿Se confía o no se confía en el sistema y se confía o no se confía en la autoridad electoral? Hoy estamos viendo de que estamos en un escenario en el que no. Sí, esa es la realidad. Edu, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Dale, gracias, Leo. Un abrazo. Gracias, Eduardo Carrillo, codirector de TEDIC. Mira, Toby, estuve revisando, esto me mandó un hacker justamente. Me mandó, puedes poner en pantalla. Esto me mandó un hilo que hizo Marcelo Eliseche Landó, que escribió en el 2018, fíjate la fecha, Tobias, 24 de abril del 2018. Creo que voy a tener que escribir un post sobre por qué es una malísima idea el voto electrónico. Pero mientras, les dejo que piensen que si se hubiera votado con computadora jamás iban a darse cuenta de las irregularidades, así como lo están haciendo ahora. Y aquí empieza su post. Si demasiado querés usar la tecnología, ponele una GoPro en la cabeza a cada miembro con live streaming y cuando cuenten los votos y anoten las actas, pero no le hagas votar a la gente con computadoras que no pueden auditar ni entender. Es un poco lo que acabamos de hablar y venimos hablando. La gente no puede auditar ni entender. Nosotros los que no estamos en la informática no podemos entender, y los que están dentro del mundo de la informática entienden mucho mejor que nosotros, pero tampoco a cabalidad como para saber si está o no está en condiciones esa máquina de ser usada y es segura. Entonces, él ya habló en el 2000, es un problema político y no técnico. Y después empieza a citar, y esto lo vamos a retuitear. Si es que ya no lo hicimos, pero vamos a hacerlo ahora mismo para que la gente en simultáneo, que ahora a lo mejor me van a pedir. Aquí él empieza a mostrar una serie de documentales. Este documental está muy bueno y es sobre el nefasto caso del voto electrónico en la Argentina. Tómense su tiempo y vean los peligros. Se explica muy bien los peligros de esta solución, entre comillas. Y aquí está el material que ahora no les puedo poner en pantalla porque además
no tenemos el tiempo. Luego dice, este video es cortito y es la opinión de Edward Snowden sobre el voto electrónico. Habla como hasta los países con mejores recursos es una mala idea. A ver si esto cuánto dura. ¿Le preguntaste a Snowden por el voto electrónico? Sí, en realidad esa fue una de las preguntas mérito del público. Ajá. Porque yo estaba enfocado más en el tema de inteligencia y un miembro del público le dijo, ¿y qué pasa con el voto electrónico? ¿Qué onda con el voto electrónico? Más Exacto. o menos le tradujeron. Exacto, y la respuesta fue por demás interesante. A ver qué dice Snowden. Electronic voting is complicated. We just had a national election in the United States, again, which is a very rich society. We have a tremendous economy. And we can throw around a lot more resources than many other countries that are much more constrained. And yet, despite that, the weekend prior to our most recent election, we had security researchers publishing demonstrations of attacks they had performed against our current voting machines that showed that they could change the registry of votes, both in the electronic register and the printed register that originated from electronic voting machines. Many people will say, quiero repetir porque ustedes se acuerdan que era Edward Snowden, ¿no? No tengo tiempo para explicar. El que no sabe, por favor, recuerden, es un hombre que consiguió un disco, le mostró al mundo, digamos, una serie de información, después lo acusaron de terrorismo, creo que sigue en Rusia asilado. Le pregunta a alguien si son seguras las máquinas. Y él dice, un país como Estados Unidos, tremendamente rico, dice al comienzo. Porque está la traducción aquí, pero los que están escuchando por radio no van a poder leer. Dice, un país tremendo rico como Estados Unidos se vio afectado y atacado en el 2016. Recuerden lo que dijo Edu hace un rato. Estas máquinas son del 17 y 18, no son nuevas. Y recuerden lo que dijo también Edu. Empresas como Facebook, él dice Meta, pero... Por los que no saben, Facebook, que son millonarias, o como Google, no, fueron hackeados. Hasta el Pentágono fue hackeado. Y acá él está diciendo, estas máquinas de votación, un poquitito antes. Many people will say electronic voting can be done securely. Electronic voting machines. Originated from electronic voting machines. Dice, esta máquina de votación demostró que podían, se hicieron unos hackeos y se demostró que podían cambiar los registros de votos, tanto electrónica como el impreso que salía de las máquinas. Aquí lo está diciendo Edward Snowden clarísimo. Se demostró que se podían cambiar los registros de votos, tanto electrónico como el impreso, o sea, lo que escupe la máquina. ¿Qué salía de estas, de esta supuestamente imprenta, como algunos le llaman, a la urna electrónica? Muchos pueden decir que la votación electrónica puede hacerse con seguridad y de una manera efectiva con respecto a los costos. Pero desafortunadamente hoy no hay antecedentes consistentes. Sería maravilloso poder apoyar el voto electrónico, pero hasta el momento no hemos establecido las herramientas que se hayan probado académicamente que sean sustentables, no solo para las elecciones, sino para las máquinas que serán usadas para la próxima elección y la otra y la otra. Porque estas máquinas no son compradas cada vez que llega una elección con una nueva tecnología. Claro, no se compra la elección, no se compran las máquinas nuevas. Se siguen comprando y usando las viejas. Lo que pasó en Paraguay. ¿Qué más dijo el voto electrónico, Hugo? Fue muy interesante porque cuando daba la sensación, Juan, que ya había dicho todo lo que tenía que decir para el voto electrónico, hubo otra pregunta del público. Bueno, ¿y qué pasa con... las potencias extranjeras, si se puede llegar a hackear el voto electrónico, ¿no podría una potencia extranjera justamente tratar de influir en una elección y por lo menos, no te digo decidir quién es el ganador, sí, pero por lo menos embarrarte la cancha? Y la respuesta de Snowden fue por demás preocupante. A ver qué dice Snowden. Of course, I mean, this is
This is not much of a question in terms of a yes or a no, because this is what intelligence agencies are for, right? Interfering in foreign elections is what they've done. Bueno, vamos a hacer de cuenta que la CIA, a pesar de que acá en Paraguay la embajada norteamericana parece una estación de la CIA en Sudamérica, no quiere interferir en nuestros votos. Vamos a suponer que no quisieron. Todo lo anterior es válido. Entonces, este es un experto en informática, Edward Snowden. Es súper mega experto y nos está diciendo con claridad de que no son confiables. Bueno, acá todavía podemos seguir mostrando otros, así que ustedes pueden elegir que, o verse todos los documentales que Marcelo Liceche Landó. Nos estaba advirtiendo, ojo, nos estaba advirtiendo, así como TEDIC y otras personas. Este video también recomiendo, dice, habla sobre los problemas del voto electrónico, no es muy largo y es súper interesante, tiene subtítulo en español y hay otro que está, otro material. Después dice, algo que ya venimos diciendo hace semanas, Finlandia, Australia, Dinamarca, Irlanda y Holanda utilizaban en algún momento el voto y lo abandonaron por no poder asegurar que el voto tenga fiabilidad en los resultados. Es decir, países de primerísimo mundo ya no lo usan. Y aquí hay una conferencia, dice, otro material que tiene subtítulo, de Alex Halderman, sobre la inseguridad de varios sistemas de votación electrónica y hace enfoque en un caso particular que es Estonia, que aunque ustedes no lo crean, Estonia es uno de los líderes mundiales en lo que se llama e-government, o sea, relacionado a la gobernanza, digamos, basada en tecnología. Y él presentó hizo una ponencia donde habla justamente sobre la votación electrónica. Estoy escribiendo un artículo respecto, dice acá, bla, 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 y bueno, y sigue mostrando más material sobre derechos digitales, etcétera, etcétera. Hay mucho que él fue desarrollando. Aquí están hablando, y después va al 2019, etcétera. Bueno, y va explicando, etcétera, etcétera. Así que tienen aquí mucho para aprender también. A mí me da por las bolas, disculpe esto que lo diga así tan crudamente, pero decir, bueno, a futuro. Y claro, acá ya está todo cocinado, el fraude está realizado. Ahora, ¿cómo hacemos a futuro? A futuro estamos hablando ya en el 2025, tiene que haber elecciones municipales. Y mientras tanto nos pudieron joder, diputados, senadores. Bueno, mi querido Tobías, creo que es la última pausa. Dale. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimpa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Yeah.
Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Un poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti. 10:20 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Regreso, nos quedan 15 minutos, mi querido Tobías Rubín, nos quedan 15 minutos. Vamos a la querida ingeniera Mercedes Canese y su bloque semanal. Dale. Principales desafíos del gobierno que entra. Tenemos muchas dudas sobre el proceso electoral. Hay muchísimas denuncias de fraude. Esperamos que la justicia electoral transparente todo el proceso. En cualquier caso, una vez finalizado el juzgamiento y que tengamos unos resultados que ojalá reflejen realmente la voluntad popular, si el presidente resulta Santiago Peña, los desafíos que tiene en este periodo de gobierno son enormes. Primero porque tiene el lastre de haber sido ministro de Hacienda al gobierno de Horacio Cartes, un gobierno que entregó nuestra soberanía en Yacyretá con el acuerdo Cartes-Macri. Por suerte, este acuerdo fue rechazado por el Congreso argentino. Y además, se presenta ahora los 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, que exige de parte de la ciudadanía que se cumplan los reclamos históricos del Paraguay. Los reclamos por la soberanía hidroeléctrica, por un precio justo por nuestra energía, que ejerzamos esa soberanía, que usemos nuestra energía y la renta eléctrica para nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene que llevar a cabo Santiago Peña en un periodo de 5 años y que son factibles de llevar? Mejorar la infraestructura eléctrica sin seguir endeudando la ANDE como ahora está pasando, que la ANDE ni siquiera puede cubrir ya sus costos financieros con el altísimo endeudamiento que tiene. Hacer que entonces la infraestructura eléctrica sea de calidad y llegue hasta el último rincón de nuestro país, hasta la vivienda campesina, la vivienda indígena, que ahora tiene apenas un 40% de cobertura eléctrica, que llegue a todos los hogares. Ese es un primer desafío que se puede hacer en un periodo de 5 años. Un segundo desafío es usar la infraestructura eléctrica para tener transporte eléctrico, sistemas eléctricos. No estamos hablando de movilidad eléctrica, que es lo que plantea el gobierno en este momento. No, trenes eléctricos, trenes de cercanía, tranvías, trolebuses, sistemas que hagan que las calles se descongestionen y mejore sustancialmente la calidad de vida de la gente. Y además de eso, hay muchos otros desafíos que seguiremos desarrollando en las siguientes cápsulas. Así que nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, la ingeniera Mercedes Canese. Mi querido Tobías, ahora es momento de hablar también de nuestros auspiciantes, obviamente, como cada semana, aquí en Made in Paraguay. Encantados de poder hablar de nuestros auspiciantes que nos respaldan, y por eso les cuento que prevenir es cuidar a nuestros seres queridos. Por eso, con honestidad y humanidad, Parque Serenidad te ayuda a sobrellevar los momentos más difíciles. Con los mejores salones velatorios disponibles a lo largo de Asunción y el Gran Asunción, un innovador sistema de cremación y un cementerio en armonía con la naturaleza, único en su clase, Parque Serenidad hace honor a su nombre, brindando serenidad, confianza y transparencia en todos sus servicios. Llámanos al 021-216-0000 o al WhatsApp 0986-106-382.
Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. El servicio de rastreo vehicular, por ejemplo, tiene un sistema de rastreo satelital que brinda la posibilidad de localizar vehículos por medio de los dispositivos GPS. Servicio de monitoreo de alarmas. Resguardamos tu casa o negocio con el mejor sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión. También contamos con un despacho de monitoreo de emergencias las 24 horas. Contactanos al teléfono 021-600-400. Compa Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza tu bienestar y cumple con sus exigencias. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Es rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones, 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfas, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con tu médico. Muy bien, ha llegado la hora de las frases de la semana. Vamos. Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo soy okay, you guys, me. Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 17 de mayo, doctor Emilio Camacho. Esta acción no va a afectar el proceso, porque lo que se ataca es el sobre 4. No se ataca ninguna proclamación, nada. Ocurre que el TSJE directamente hizo un no rotundo y dijo no a la apertura del sobre 4, porque el sobre 4, supuestamente, que yo no vi, nadie ve, tiene dentro la papeleta de voto. Y no importa si la Corte se lleva su tiempo para resolver. Pero es fundamental saber qué hay dentro de esos papeles y si son papeletas para ver si coincide con la cantidad de votos que figuran en las actas. Podría llevarse una sorpresa. Frase número 4. 18 de mayo, fiscal Manuel Doldán sobre la extradición de Tío Rico. Ya un equipo de Interpol de la oficina central de Asunción está en Río de Janeiro ultimando los detalles para ese traslado. Y también hemos trabajado directamente con el consulado de Paraguay en Río por toda la colaboración que han brindado en el salvoconducto, la documentación de viaje de Insfram, porque no estaba con... Se efectivizaría mañana a través de un vuelo comercial y, bueno, a partir de ese momento ya desaparece el condimento internacional y ya entra a formar parte de del sistema de justicia penal paraguay. En este país no metemos a la cárcel a los famosos, solo vamos a incautar tu salario. Frase número 3. 15 de mayo, diputada Katia González. El voto cruzado, ese voto castigo, fue justamente la paga por parte de una ciudadanía que ve la incoherencia de facciones de la oposición en las votaciones cotidianas. No hay diferencia. Entonces, ¿por qué yo voy a apostar a la oposición si es que no hay una diferencia sustancial? Dejen de negociar carguitos de morondanga a costa de la credibilidad del Congreso Nacional y a costa de una ciudadanía que está harta. Oh, vamos, todos tienen un precio. Frase número 2. 16 de mayo, Santiago Peña, presidente electo de la República. La propuesta de Paraguay es que Itaipú sea una fuente de desarrollo en el proceso de integración. Inversiones que permitan desarrollar las redes eléctricas, inversiones que permitan generar oportunidades de empleo para paraguayos y para brasileños también. Yo asumo recién el 15 de agosto, el 30 de mayo hay una reunión aquí que él está convocando a todos los presidentes de la región. Yo le he adelantado que soy una persona que va a apoyar el proceso de integración en todos sus ámbitos, donde todos los países tenemos que ser respetuosos de las visiones de cada uno de los líderes que son electos por mandato popular, que no podemos ideologizar las relaciones diplomáticas y la integración de nuestro pueblo. ¡Ajá! Trajiste a tus amigos comunistas para que te ayuden, ¿verdad? Frase número 1.
16 de mayo, Stilber Valdés, ex candidato a la vicepresidencia por Cruzada Nacional. Tengo que conversar con Yolanda para cerciorarme de ese tema, porque hoy en día la inteligencia artificial hace milagros y eso para mí ya es grave. Y en el segundo hipotético caso, más grave aún, si lo hayan presionado, obligado a que haya hecho eso, peor aún, ¿verdad? No sabemos bajo qué condiciones lo han hecho. Vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Muy bien, ahí estaban las frases de la semana en producción de Tobias Rubina M y el querido Tomás Ortiz. Bueno, Toby, cuéntenme por favor las noticias más con mayor interacciones e impacto en la página de Ñanduti Digital. Sí, en el Facebook de Radio Ñanduti Digital AM, ciudadanos escrachan al senador Rodolfo Friedman mientras se retiraba de tribunales. 16.000 millones de guaraníes se le quitaste de la boca a los niños, le reclamaron. La audiencia preliminar del caso, conocido como merienda escolar, fue suspendida ese día. Y en Twitter, @Ñanduti, el abogado Harry Biederman, representante de Menchi Barrio Canal, solicitó a la jueza Mesalina Fernández que Juan Vera sea condenado a una multa de 82.950.000 guaraníes. Así es una buena noticia esta realmente, y para la querida Menchi y para todos, ¿no?, en general, que nos solidarizamos con ella. Bueno, Toby, aquí te puedo recomendar algunas cuestiones. Este es un tema que lo vamos a tratar con mayor tiempo. El verdadero mensaje de la OMS sobre los edulcorantes. Ustedes saben que salió una alerta, digamos, sobre el uso de los productos que se usan en reemplazo del azúcar, como llamados los edulcorantes. Y bueno, es que hay una linda, digamos, explicación que hace el diario El País, y entre los edulcorantes se habló de, ¿cómo se llama? ¿Puedes venir acá, no, Toby? Se habló de la stevia, de la famosa stevia, y ahí nos quedamos todos sorprendidos, como si era el reemplazo más espectacular, supuestamente para no usar azúcar, tanta azúcar, esta maravilla que es la stevia, ¿no? Que realmente es una hoja que ahora no tengo en la huerta, pero es dulce. Redescubierta, vamos a decir, por Bertoni, porque ya estaba antes. Fueron los indígenas las que utilizaban, los guaraníes. Pero entonces vamos a hablar con especialistas sobre la stevia, porque tengo entendido que lo de aquí se está usando no es realmente lo que dice la OMS, no habla de la stevia en particular, de la hoja, ni una manera más artesanal, sino esa stevia ya llevada a industrial, que ya no es mala stevia pura en sí, digamos. Pero no me quiero meter en líos científicos ahora, entonces no vamos a entrar ahí. Donde sí puedo entrar es a contarte algunas de las cosas que aparecieron en Twitter. Toby, esta fue la noticia que tuvo mayor interacción, del señor Fútbol. Dice, Julio le metió mano en la cara a Julio Enciso, se refiere. Migui, que es Miguel Aldirón, fue a reclamarle y hubo un tenso momento entre ambos. ¿Qué pasó acá, Toby? Se desconoció por un momento Julio, porque él se había barrido y ahí cayó Almirón y después le metió el famoso guñazo, se dice, ¿verdad? Cuando le manotea la cara. Ahí se ve el manotazo. Y Almirón se va como para decirle, ¿qué onda, pio? Y Enciso le empuja otra vez y a ella vinieron McAllister y eso a separarles. Hubo un encontronazo ahí que Almirón quedó confundido y muy enojado con Enciso, pero después de terminar el partido, paz y amor otra vez, cambiaron camiseta y todo eso. Claro, son nuestros dos únicos jugadores en la Premier, ¿verdad? Sí. Y realmente se encontraron en un partido hace poco donde ganó 4-1 el Newcastle, en un partidazo que hizo
Almirón, a pesar de que no hizo gol, hizo asistencia, jugó, pero impresionante. ¿Por qué Toby en Newcastle él juega por derecha en realidad? Sí. Y acá en Paraguay generalmente le hacen jugar de puntero izquierdo. No sé por qué digo, a lo mejor porque tienen a alguien por la izquierda en Newcastle y acá no, ¿verdad? Y en el caso de Enciso, me mandaste, creo, uno vos donde le mandó bailar a... Decía que vos me mandaste eso, ¿verdad? Que le hizo bailar a... Le hizo bailar a tres o cuatro jugadores, no sé en qué partido fue, y entre los que... En un partido contra el Manchester, entre los que le bailó fue a Casemiro, digamos. Realmente lo de Enciso es espectacular. Así que tenemos dos grandes jugadores aquí, de los pocos que hay. Ya nos estamos yendo. Justamente en ABC se destaca, condenan a Juan Vera por lesionar la intimidad a Menchi Barrio Canal. Y además tendrá que pagar una multa de 52 millones. Es lo de menos la multa en realidad. Aquí lo importante, yo creo que para Menchi y para todos, es que se deja un precedente. Y Alfredo Guachiré, en tono de broma, dice: el MOPC y la Municipalidad de Asunción comunican que por el feriado el 15 de mayo no va a funcionar el Metrobús. Lógicamente esto no existe. Y en madeinparaguay.net, donde puedes encontrar noticias curadas, digamos, es decir, un poquito más a profundidad, aquí tenés una importante sobre el famoso sobre 4. ¿El boletín de voto es basura electoral o es una garantía para la democracia? El caso del famoso sobre 4 lo podés nuevamente ver aquí y leer en madeinparaguay.net. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima semana. Chao. El país eligió informarse, eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana. Made in Paraguay fue presentado por Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Profenol y Buprofeno, en cápsulas blandas.